Muy buenas tardes, bienvenidos a la semifinal de la Liga TTS Santiago Chile 2020, que se enfrenta a Swam Leader de Susie of the Force, Suswat, versus Uyan de Argentina. Tenemos una especie de mirror match y vamos a ver las listas inmediatamente. Vamos a partir con la lista de Uyan. Uyan nos presenta su acostumbrado Swam de Tai SF, 5 Tai SF con Fanatical y Advanced Optics. Por el otro lado, Swam Master, don Pedro Pulgar del Perú, nos presenta sus 8 Tai FO sin nada. Así que en este minuto empieza el despliegue. El que gana pasa a la final del día de mañana, día domingo a las 6 de la tarde, hora Chile, 5 de la tarde, hora Perú, 7 de la tarde, hora Argentina. Me acompaña, como siempre, Mati. Adelante. Buenas tardes, Intrevio, ¿cómo estás? Aquí estamos nuevamente bien. En una partida ya tierra derecha de la liga, ya semifinal, donde va a salir el primer finalista. Y esperemos que suceda. Ellos, estos dos jugadores, se enfrentaron en la fase de grupo. Ganó Ovillán, ganó en por puntos, no recuerdo, creo que ganó, pero por como uno por 20 puntos. Tampoco estuvo muy. Le jugó muy bien a Pedro. Lo hizo chocar mucho y él atacando para atrás. Hizo el daño que necesitaba. Veamos ahora cómo lo enfrenta Pedro, que Pedro enfrentó para llegar a esta instancia enfrentó a Carlitos Monje, y vamos a ver si logra superar esta vez a Ovillán. Verdad que Carlitos Monje fue eliminado por Pedro Pulgar. Sí. Boba Fenn contra esos 8 Tai FO, sí, lo recordamos. Y claro, vamos a ver una especie de mirror match. La verdad que tenemos 8 Tai FO versus los 5 SF. Y la ventaja que tienen los SF, aparte que están con Fanatical y Advanced Optics, es que pueden disparar hacia atrás con la torreta. Uh-huh. Eso también es importante. De hecho, la mayoría de los Tai deberían estar con la torreta hacia atrás, no solo uno. Y son 30 HP para Ovillán, en total, contando escudos y arco. Y 40, si no me equivoco, sí, son 40. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Son 32, son 8. 8 por 4 son 32 de HP para Pedro Pulgar versus 30 de HP para hoy. Por ahí podría definirse un poco la partida. Saludos a Juan B, desde Colombia. Saludos. Desde Colombia, mira. Sí, ya tenemos amigos colombianos. Suscríbase al canal, acuérdese, sí, suscríbase. Suscríbase para que le lleguen mañana, sobre todo día en la noche, tenemos la otra semifinal, la sí. Otra llave. Sí, entre el jugador sorpresa, Intrépido, y la persona que clasificó hoy día en la mañana derrotando a nuestro amigo del Cit Squad, Chris, que nos ha fallado. Oye, sí. Hay que cambiar la posición de la cámara por lo... No, sí, la cambié. Ya cambié el... Ah, ahí la cambiaste. Sí, sí, ahí lo cambiaste. Vale, ya. Sí, nos falló, pero... bueno, ¿qué más se puede hacer? Estuvo muy buena la partida que vimos de Top 8. La de entre Chris y Seba, Chopper. Así que, interesante. Saludos a Jorge Pérez. Jorge Pérez, saludos de mi casa. Si supiéramos dónde está, te mandaríamos muchos saludos. Pero está en su casa. Está en su casa. Exacto. Bueno, va a ser un match interesante, la verdad, porque es un mirror match, dos personas que manejan bien los Swam.
son de 5 naves, de como son los TIE SF, que son, y más encima están con fanáticos, y al momento de perder los escudos se activa fanática, entonces casi siempre que tenga un foco en la tirada de dos dados va a tener un hit asegurado. Y el Advanced Optic, que te permite cambiar un blanco a hit gastando un foco. Entonces, finalmente, una tirada estándar de foco blanco la transforma en dos hits automáticamente. Y ahí ya cambió las torretas, están todas las torretas hacia atrás. Perfecto, vemos el despliegue de Obi-Wan, que es en un costado hacia el centro, ofreciéndole un flanco. Sí, son demasiadas naves en mesa, vamos a ver cuándo estamos listos para partir. Así que, ok, que comience la matanza. Avísame si partieron con el tiempo. Yo te aviso. Va, corre. Corre el tiempo. Saludo a Ángelo Hitosuchi. Hitosuchi, ¿estoy bien? Hitosuchi. Saludos. Sí, son muchas naves, son 13 naves y las 13 iguales. La única diferencia es que algunas son de con 5 son con torreta y las otras no. Interesante ver que tenemos a ver, si hacemos un recuento en el top 4, ¿qué es lo que qué es lo que está ahora en el top 4? ¿Qué es lo que se está jugando en este minuto? Cuatro, tenemos dos primeras orden. Podría haber un resistencia, es que Chopper repite hoy día. Sí, pues Chopper hoy día fue con resistencia. Sí. Y podría haber un Skull. El innombrable. Jugar con Skull separatista. La verdad que ese jugador maneja todas las listas a la perfección, así que no, es siempre una incógnita con lo que va a jugar. Claro, por eso es innombrable ese jugador. Saludos, Bijin. O sea, perdona, Jar Jar Binks, que siempre está con nosotros. No sé si Jar Jar Binks participó en esta liga. El jugador incógnito. No sabemos tampoco, no tenemos idea. Mira, Pero tiene iniciativa. Recordemos que todos sus SWAM son naves IFO de iniciativa 1 versus la iniciativa 3 de Obi-Wan. Los dividió en dos grupos, como nos tiene acostumbrado Pedro. En dos minisom de 4 naves cada uno. Se arrastraron los focos. Todos hicieron. Ese pequeño grupo hizo un 5 hacia adelante, foco como acción para cada una de ellas. Lo mismo para el siguiente grupo. No, vamos a tener que esperar a ver qué es lo que hace Obi-Wan. Es interesante saber cómo se va a enfrentar el Swarm. Ahora, él no tiene necesidad de ir a buscarlo, puede disparar para atrás. Sí. Puede estar arrancando y empezar a disparar. Mira también. 5 hacia adelante. 5 hacia adelante. ¿Se quiere ir a esconder detrás de ese cúmulo de asteroides? Uh-huh. ¿O quiere llevar la pelea acá al centro? Veamos. Ahora lo que me gusta del Swarm de Pedro es que personalmente, o sea, que él personalmente puede llegar a hacer su movimiento, su acción, un Bank 3, por ejemplo, y obligar a que choque el Swarm de Obi-Wan y quedar sin modificadores, tanto en ataque como en defensa. Salvo que pierda los escudos y empiece a actuar fanático, que ya tiene un modificador natural sin tener que gastar un foco. Así que. Sí, por eso se hace tan difícil bajar esta nave a la de. Sí, aguantan harto. Son 40 puntos pesa cada nave versus 25 puntos cada nave de Pedro. Están en la etapa de planificación. ¿Puedes cerrar el chat? ¿Te molesta el chat? ¿Te molesta? ¿Tú puedes cerrarlo? Lo traté de cerrar en configuración
interfaz, y ahí podéis sacar el chat. Yeah. Yo no lo saco para que registre de las acciones que hacen los jugadores. Sí, no sé. Yo también lo dejé en el mío, pero ahí lo chequeé. Veamos, está seteado Ovillán, seteó, pero no seteado. Hay que estar atento por las conexiones. En caso de que se caiga un jugador, hay que tener rápidamente el tiempo. Sí. Ayer Vince me dijo que no tenía el honor de jugar nuestros torneos. Pero pronto se viene uno. Pronto habrá novedad de Jajar Vince. Sí. Viene el torneo esperado por todo Chile, por lo menos. Por toda Latinoamérica Unida, como dice alguien por ahí. Está complicado Pedro con sus maniobras. Yo no sé si quiere salir rápidamente a tratar de pillar a ese Swan. Tampoco sabemos si el Swan va a girar hacia el centro. Yo creo que ahí tiene la duda Pedro. Sí. Sí, sí que va a seguir recto o va a doblar a buscarlo. Como tú bien dijiste, claro. No tiene la necesidad de ir a buscarlo por las torretas que tiene, pero no sé. De hecho, ayer a Villén le jugó muy distinto de cómo venía jugando en la liga a Guillermo Saona, porque se paró el suelo. Nosotros ¿cuál Guillermo, que jugó ayer. Ah, ¿verdad que hubo un jugador que se llama Guillermo, que eliminado? Sí, yo me acuerdo. Y cambió la estrategia a Obi y le resultó bastante bien. Mira, los Thai FO tienen un 3 bank que es blanco. Y los TAI SF tiene los tres, los hard 3 blancos, hard 2 blancos. Entonces, si quisiera meterse al centro, ya lo más probable es que hiciera un hard 3 hacia su izquierda para quedar de frente con toda la formación. Lo cual quizás Pedro contraatacaría con un bank 3. Ahí está. Voy a voltear el azul. ¿Está listo? Ok. Lo volteé a rojo. Dos rectos. Dos rectos. Que es la maniobra foco más lenta de lo que estáis hablando, maniobra recta. Es que lo que pasa es que se está posicionando en el caso de. En el caso de que no quieren hacia el centro, él pueda meterse entre medio de esos dos asteroides que están a su izquierda. O ese callejón que deja ahí. Pero veamos cómo sale el otro. Los otros deberían hacer un bank, quizás se me ocurre, no creo que se hagan con una maniobra recta. Vale, azul, sí, bank 3. Sí, el bank 3 de la. Tienen que quedar ahí tratando de golpear así. Todos con foco, esperando si es que llegase esa Swan de Oviana a hacer un hard 3. Saludos a Gabriel Bertiano, que siempre nos acompaña. Sí, pero yo comparto que le conviene forzar el bank, pero no sé. ¿Y cómo lo suponíamos? Hoy no había visto. Está buscando esconderse allá. Ahora me gusta la posición que tiene. Sí, porque los Thai van a ir detrás. Sí, el enfrentamiento va a estar interesante con. Lo más probable es que ese mini Swam, el rojo, el amarillo con verde, café, que le vamos a llamar el Swam 1, giren con un Hard 3, weón, o un Hard 2, ¿cachai? Y meterse por ese callejón de asteroides para pillarlos por ahí. Y el resto del Swam 2, por ejemplo, azul con el morado, blanco y negro, quizá salgan de ahí con un Bank 2. Eso ocurre. O no, o estos tienen, sí, Bank 2 con un Bank 2, las mayores son muy parecidas a los dos, ¿verdad? Pero un Bank 2
para también entrar en ese callejón, porque no creo que lo vaya a buscar por detrás, porque si no va a quedar muy mal puesto. Sí. Pero me tiene en la encrucijada, weón, este engage, weón. Ya vamos en la ronda 3. Han pasado 10 minutos. No hay ataques. A mí, francamente, me gusta esa pelea entre medio de los asteroides. No, yo creo que, a diferencia como están diciendo en el chat, yo creo que no debería haber tanto problema, aunque haya hasta nave. Bueno. Ninguno de los dos se va a querer acercar tanto. Sí. Lo bueno es que le va a limitar los parros. Eso está interesante. Veamos. Estas partidas con tanto swamp, como tipo mirror match, no un mirror, pero mucha nave, se hace lenta por el seteo de los diales. El seteo de diales, sí. El movimiento, quién ataca a quién. Estás hablando de que son 13 naves que hay que mover, 13 naves que tenéis que setear. Y 13 ataques, y los dos atacan con dos dados, ¿cachai? La ventaja que tiene, insisto, o sea, la ventaja que tiene Villano en este minuto es el tema fanático. Ya perdiendo el escudo, prácticamente tiene un hit asegurado, me atrevería a decir, bueno, hay que cambiar ese foco a hit. Entonces, está ahí interesante va a estar eso. Veamos qué pasa. ¿Está seteado ya, Pedro? Parece que no. No, Pedro, todavía no. Faltan los del segundo Swartz. Ovin va. Está un poco complicado ahí porque lo más probable es que salga con un Bank 2, ¿no? ¿Cachai? Hacia. Para Cubroide. No. Por lo cual Pedro quizás ya pudiera empezar esta primera ronda a pegarle sin que Ovillán pueda devolver los ataques. Los ataques, sí. Podría quedar obstruido todo, pero. Pedro Marcos, ¿está listo? Sí, está listo, seteado, Pedro. Está todo seteado. Está seteado, sí, estamos ok. Ovillán está en la duda. Va Pedro. Pedro con el rojo. Hard 3, hacia la izquierda. Hacia la posición de los asteroides. Todo eso van a ser Hard 3, exacto. El resto lo más probable es que haga un Band 2 para quedar detrás en formación. Veamos qué hace el Swarm número 2. Swarm número 2. No, un 4 recto. El azul va con un 4 recto, o se focó. También va con un 4 recto. Lo quiere cazar a como de lugar. Blanco. 4 recto. Y 4 recto con foco, perfecto. Uy. Viene Obi. No sé, el Swarm 2 como que no va a tener ataque, bueno, y el Swarm que está atrás. Bank 3. Bank 3. Bank 3. Está revisando Obi. Sí, Obi está chequeando arco. Ya ese 3 no le pega a nadie, parece que no estuviera en rango. El amarillo o el rojo podría quedar. Ah, ya está tratando de. Sí, está tratando de arriesgar a jugar aquí, ¿no? Sí. Pero tiene salida. Tiene salida con un 2. Perfecto. Mira, esos dos ya no están en arco del rojo, por lo menos. No sé si se metió en arco el rojo, pero ahora se salió con el barrel. Todos se van a salir. Todos se salen.
lo llevó todo a una esquina. El rojo puede ser que tenga ataque, pero no creo que nadie más tenga ataque. Ahí está probando, no tiene target value con el azul, al rojo. Uh-huh. Rojo tampoco, no hay ataques. No hay ataques. No hay ataques. Interesante. Este es el tercer turno y sin ataques. Cuarto turno, han pasado 15 minutos. El primero fue súper rápido, listo. Ahora vamos a ver cómo sale Obi de ahí. Porque Obi lo más probable es que salga con un hard 2, tiene que salir hacia la izquierda. Pero va a quedar de frente al asteroide. Sí, no es... sé tan bueno. A ver. Es que está interesante, Juan, porque el swarm número uno, el que está delante, el rojo, uh-huh, esos cuatro, lo más probable es que hagan una maniobra recta, Juan. Sí, dejaría sí, mucho sí, sin sí, ataque. Sí, sí. Pueden hacer un bank barrel roll, pero los dejaría sin modificadores. En cambio, hoy sí se va a quedar con modificadores. Le conviene quedarse con modificadores. Y el swarm que viene de Pedro por ahí. Swan 2, mirado por el azul. No sé si llega. No le queda otra más que hacer un Bank 3 para tratar de llegar a pegar. Sí. Pero la salida la comprometería un poco el asteroide. Claro. Sí, el asteroide lo complicaría al segundo Swan de Pedro. Sí. Sí, va a estar interesante cómo sucede este engage. Aquí lo importante es que ambos dos necesitan bajar naves en este engage. Así como Obi necesita por lo menos bajar una o dos naves, ojalá en el engage, para que no recibir tanto ataque de vuelta. Y por otro lado, Pedro necesita que todas sus naves golpeen. Entonces, así que eso es lo que yo creo que podría pasar. También puede ser un hard 3 también, pero el rojo muy probable que quede montado. Está listo, Pedro. Obi está cambiando las maniobras. No le gustó una decisión. Ahí cambia. Sí, está cambiando las maniobras. Parece que va a separarse su swamp, se me ocurre. Algo va a intentar. Está listo, va Pedro, ya. Con el rojo. Sí, no, está listo. Voltea. Un 2. 2 hacia adelante. Poco. Sí, podría el rojo atacar, el verde no sé si va a tener alguien arco. Uno de ese swan va a perder, no va a tener a nadie en arco. No, sí, puede que lo tenga. Puede que sí que pudieran tener al verde, quizá, o al amarillo. Lo importante es que Fukushima no es una pura nave. Veamos que hizo el azul. Van tres. ¿Viste? Eso es lo que me preocupaba, que iba a quedar medio comprometido en la salida después con el asteroide. Entonces, los obliga, o se pone el foco, o hace un barrel. Sí. Ya, barrel. O sea, perdón, foco. Y ahí va todo ese swarm a hacer lo mismo. Y ojo que pueden, si parte moviéndose el rojo, lo más probable es que quiera hacer un barrel roll hacia su izquierda y salirse del barco del swarm número uno. Uh-huh. Así que está. Hay que estar atento. Listo. Va bien. El rojo nos va a decir el tiro. Si es que revela el rojo, bueno, tiene que revelar el rojo primero. Y revela el rojo. Hard 2. Uf, casi. No se puso, fue por foco nomás. Comprometía la salida para el siguiente turno. Todos están haciendo un hard 2. Foco. Y déjame contarte que está. El amarillo sí está dentro del arco de todos. El rojo queda fuera del arco de un tie del 8. Por fin llegamos.
A lanzar por fin llegamos. Después de 20 minutos. Veamos. Comienza el ataque. Va. Vamos a tener que llevar la cuenta. Tú, rojo. Rojo está midiendo. Tiene varios obstruidos. Creo que tiene al rojo, lo tiene a rango 2. Sí. Al verde, que es el número 3. Va rojo. Va rojo. Al caer de número 1, rango 2 en bullseye. Sin obstrucción. Sobrarían 2 dados contra 2. O sea, perdón. 2 contra 3. Hit crítico. Para la tirada de defensa. Y nariz. Mira, vamos cayendo de mano. Primer ataque desperdiciado. Va en amarillo, a rojo también, rango 2. En bullseye. 2 dados. Nuevamente. Advance Optic, ¿podría gastar el foco? No sé si le conviene. Está pensando. A ver. No lo gasta. Quiere guardar todo para la defensa. Va Pedro. Ahí tiene un evade. Hasta el momento rojo aguantado lo ataque. Va el verde. Verde tiene a todo rango 3 para el mismo rango 3. Serían 2 contra 4. Y tenemos un crítico. ¿Gasta el foco o no? Ya se empieza a desesperar, no ha tenido ningún daño y muy probable que sí lo gasta, ¿viste? Y además que ese está rango de 6 de los 8, entonces dice, ah, ¿qué más da? Veamos a ver si le puedo quitar un escudo. No. Y tiene los dos evades, le quedan dos ataques. Veamos. Con el azul, que es el 5. El azul. Ahí, para cualquiera, yo iría para el azul, weón, porque, bueno, ya, anda rojo. Si no le ha hecho daño a nadie, weón. Va rojo, rango 3. Foco nomás. Y me va a estar. Va con 4. Tiene que gastar su foco. Lo deja pasar. Dejó pasar el escudo, si quiere el foco para el ataque. Y debería atacar al mismo. Lo tiene rango 2. En bullseye, sin obstrucción. Va a cambiar de target, parece. ¿Pero qué le cambió? ¿Por qué cambió? ¿Gastó el foco, no? Gastó el foco el azul, sí. El azul y el verde han gastado los focos. El café cambió el target. Tenía rango 2 al 1. Un foco nomás. Y no gasta. No hay más ataque. Perdió un escudo nomás rojo. Ahora la decisión de Pedro. O ataca 7 naves contra el rojo. O va con 6 naves contra el verde. De hecho, el verde es el único de verde a verde. A rango 3. Con 2 dados versus 3 dados. No, versus 2. Defiendes con 2. Va a gastar su foco. No te arranco. Se defiende con. Ah, pero está rango. 2 hit. Van los dados de defensa de hoy. Hoy. 1, 2, 3. Perfecto. No tiene foco. Pierde un escudo. Pierde un escudo. Es al verde. Que están atacando, no al azul. Al verde, eso. Va, Pedro, siguiente ataque. Café. ¿Lo tiene al 3 en rango? No lo tiene. Al 3. No está en rango, tiene el amarillo. Vamos, que no atacamos. 2 hits. Sí, vamos. No está en rango el. Según el chat, dice que no está en rango el. No, pues ahí intervenimos. El experto 3.
que justamente el que perdió el Spurs, ¿verdad? Vamos. No, avísale. No, 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 no. Pedro, ¿a quién atacaste? Porque al verde no lo tienes en arco. En rango. O sea, en rango. Café no lo tiene en rango. Mira, fíjate. Experto 3 no está en rango. No está en rango. Acá en el chat dice. Tiene que ir al amarillo. Sí. Que devuelva el escudo. Que no se lo olvide. El escudo, Villín. Listo. Eso. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí quedamos? Ahí quedamos. No, pues no, 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 no. Es al amarillo, señor. Ahí sí. Ahí sí. Parece que había marcado el amarillo, pero no. Ovin se confundió cuando se me estaba atacando el café, bueno. Por lo que veo, ellos lo solucionaron, así que. Muy bien. Amarillo ahora. Este es el cuarto ataque. No puede. Ah, está marcando el amarillo. La verdad es que se marca ya, pero era el amarillo. Ya. ¿Es el amarillo? ¿O no? A ver, déjame ver. No, al 3, a rango 3. Son dos hits. Al café. Al verde, perdón, al verde, verde, verde. Y se acaba. De todos. El... Da igual. Sí. Va al rojo. Rojo. Debería atacar el amarillo si está con un escudo menos, weón. Che, pero si ya tiene a los dos con un escudo menos, debería y este, atacar. Y lo tiene a rango 2. Lo tiene a rango 2, fíjate. Ahí va. Ahí va el ataque. Hit. Va a gastar su foco, dos hits. Y ahora defiende con dos dados la mano. Solo dos dados porque tiene dos. O sea, ese tiene un escudo menos ya. Pasamos. Pierde otro escudo. Es el amarillo, ¿no es cierto? El amarillo, sí, pierde otro escudo. Va, el negro primero. No, el azul. No, ya, el 7. Ya, el azul. ¿A quién le va a pegar el azul? Lo tiene a rango 2 el amarillo. Sí, va el amarillo obstruido. Rango 2. Sí, 2 contra 3. Veamos. 2 hits. 2 hits. 2 hits. Tiene que seguir pegándolo hasta que caiga, no va a ser ahí. Y blanquea todo, pasan dos. Pierde un escudo y le entra un daño, se lleva la mitad de los puntos. Y está 2 de vida. Se está ahí, tiene que aguantar 3 ataques. Está a rango 2. Sí, rango 2 obstruido. De nuevo, rango 2 obstruido. Ah, va de nuevo. Rango, blanco, rango 2, obstruido al amarillo. Hit, gasta su foco, 2 hits. Viene los 3 dados de defensa de. Son 3 dados, ¿por qué 4? Si es rango 2. ¿Por qué 4? No, páralo el tiro, weón, páralo el tiro. Espérate. El experto 2 está atacando rango 2, obstruido. Pedro, atacaste a rango 2, obstruido al experto 2, ¿no es cierto? Al amarillo. Tiró un dado de más. El blanco atacó al experto 2 a rango 2, si no nos equivocamos en el chat. Dile que ponga el arco, no, tiraron un dado más. Pon el arco, en el chat. Pon el arco en el. Del blanco, Pedro. Porfa. En rango 3. ¿Y por qué el chat arrojó rango 2, weón? No sé. Raro. Ok. Dale. No, no, yo lo estaba viendo acá. Nada que decir. Dele no, sigan no. Estoy revisando el chat de nuevo. Dice rango 2, obstruido en buce. Qué raro. Escuadrón, sí. Bueno, si es crítico. Va con los 4.
Eva de los dos. Negro. Lo tiene a rango 3. A rango 3. Al mismo amarillo. Si no, lo va a dejar tranquilo hasta que lo baje. Un hit nomás. No puede soltar Lora. Estamos. Entonces, resultado de este engage. 20-0 para Pedro. 20-0 para no fue malo. No fue malo. No fue malo. No fue un mal engage, Pedro perdió no, solamente un escudo. Perdió, claro, un escudo por la mitad de un Tai y un escudo del verde. Del verde, sí. No fue para nada malo. Veamos ahora lo que sigue, porque el rojo está comprometido con el con la salida por el asteroide. Sí, fíjate que tenemos, ya llevamos media hora. Uh-huh. Llevamos media hora del juego. Este fue el cuarto engage. Quedan alrededor de 5 turnos más. O sea, esto se va a definir luego ya. De aquí yo creo que ya no salen mucho de acá, de este rincón donde se metieron. Va a estar interesante a ver qué hacen esos TSF, bro. Lo más probable es que salgan con algún tipo de bank, ¿sí? Para disparar hacia atrás. Hagan chocar al swarm número uno, el swarm número dos va a querer girar hacia la izquierda, va a quedar montado, ¿no? O sea, bueno, va a ser. Esto es complicado. Complejo. Recordemos que el que gana acá esta partida pasa mañana a la final, a las 6 de la tarde, hora de Chile. 5 de la tarde, Perú. 7 de la tarde, Argentina. Que sería 4 de la mañana, horario en Serbia, con nuestros amigos serbios que nos siguen. Mira, Vectrons. 9-9, aguanta, ahí apareció Vectrons. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Don Vectrons. Don Vectrons, que es Hugo Oslo, no acá. Todos los días se aprenden cosas nuevas, ¿no, Intrépido? Así es. Siempre se aprenden cosas nuevas, como por ejemplo, no tomar leche con ají. Una cosa que aprendí hoy. También aprendí de que después de comer ají no hay que llevarse la mano a los ojos. También lo aprendí. Lo aprendí hace media hora atrás. ¿En serio? Sí. Son cosas que pasan, pues. Menos mal que no vieron Gary Garda, yo. Veamos, ya por lo menos está seteado Ovian. Falta Pedro. Pedro le falta el swam 1. El rojo, amarillo, con café y verde. ¿No estáis seteados? Algo le pasa. ¿Cómo está el...? ¿Tú podéis ver las conexiones de los chicos? ¿Cómo está el pin? 108, 129, está... Está malo. Ahora está seteando. Ya. Está, sí. Esto es para la gente que igual hay harto novato que no está viendo, no sé ahora, pero que después ve los videos. Esta es la complejidad de volar un swamp, mantener la formación durante toda la partida. Claro, porque ahora, como está el swamp número 2, tendría que separarse para no chocar con... Lo más probable es que... Algo va a pasar aquí, bueno,
Vamos a ver choques, los primeros choques. Quedan 40 minutos. La partida está ahí, 20-0, así que está súper apretado todavía. Está súper apretado. Sí. Pero le falta setear 3. 3 está ahí. No, pero ya parece que ya está. Le quedan 2. Sí, ya está casi listo, Pedro. Y estamos listos. Está casi listo, sí. Si no, ya está. Estamos. Este es el sexto. ¿Sexto? Sí. Dos bank. Va. Te va a buscar el choque, pero con todo. Los quiere pillar sin modificadores. Yo pego primero, pero sin modificadores, así que. Veamos. Es un 2. Podría haber pasado además, bueno, pero ¿qué más da? ¿What? No, ese un 1. Le faltó el amarillo. No. Pero, sí, pero va a ser un hard 1, weón. Sí. Y pasa. Ya. Sí, no, sí, pero quizás esté buscando bloqueo por los otros dos, no, no sé, ¿vale? Es que la única forma de frenarlo sería haciendo eso. Y ahí va el amarillo. Quizás él quiera hacer, frenar su formación con el blanco, el negro, quedan disparándose ya, pero chocando. No. Dale. ¿Y qué va a hacer? Me interesa ver los otros movimientos, del negro y el rosado. Negro, jaruno. ¿Y el rosado qué va a hacer? También un jaruno. Aquí, escucha, disparando con 4 naves. Veamos que hizo bien. Ollán. Puedo haber girado a la izquierda también, independiente de que esté pisando su asteroide. Así que, ahora al verde. Banca. Hardos. Hardos hacia su izquierda. Choca. Debería haber movido el otro. Lo dejo todo ahí. Banca 1, choca. Rojo, Bank 1, queda montado arriba el asteroide. No tiene ataque. Sí, exacto. Va a la tirada. Roll rojo, ver rojo. Roll dado. Roll dado, va. Perdón, ya comenzaron. Y... Ah, no. Casi. Es que yo he montado el rojo arriba del asteroide. Va Bank 1 para el café. Casi. ¿Y otro bank? Listo. Oh. Ahí tiene un ataque menos. Sí, tiene un ataque menos hoy. Va a atacar con 4 naves, pero puede focusear a las 4 a... No, puede focusear. Va al rojo. Puede focusear 3 a... Porque está el amarillo, también está rojo. El rojo, ¿eh? El único que tiene Fanatical aquí en este minuto es el amarillo. Solo un hit. Van 3 dados de defensa, todos con foco, las naves de Pedro. Y doy bait. Está listo, no hay problema. Siguiente ataque. Parece que al tie azul, al rojo también. Tengo 1. Dado de ataque, un hit. Va al dado de defensa. Ahí está. Un evade. Okay. Ok. Y queda el ataque el verde y el amarillo. Verde rango 1. Tendría el rojo. Ahí está. Rango 1 en bullseye, al rojo. Al rojo, sí. Ya,
Ahí está. Verde a rojo. Verde a rojo, ya. Va con 3 dados. Con 3 dados de ataque. Y tiene 2 hits. Va. 12 va de eso. Naturales. No sé si todo va a ser. Sí, super. ¿Y qué al ataque el amarillo? ¿Qué al ataque el amarillo? Rango. No puede atacar al rojo. No, va al verde. El verde está con escudos completos. Dos hits y un crítico. Para la defensa. ¡Oh! Tiene que gastar el foco. ¿Puede gastar el foco? Ah, pasa el escudo. No, pasa el escudo. Sería. 4 ataques. ¿A quién va a focusear? Verde-amarillo. El amarillo está... Está 2 de vida. Ah, rango 1. Está con foco. Y obtiene un hit, o sea, perdón, un hit y crítico, gasta el foco. Más los 2 defensa. Cae. Nada, cae. ¿Cuál es el amarillo? El amarillo. Así, un hit y un crítico. El crítico con el que murió fue un Hullbridge. Ok, 1 menos. Hablando 40-0. Rojo. Yo lo atacaría con el café primero. Bueno. Debería ir al verde. El verde está con los cubos menos. Sí, está con los cubos. Sí, verde rango 1. Verde está con los cubos menos. Va. 2 hits y un crítico, naturales. Una mala tirada. Uno pasa uno sí o sí. Y pasan dos. Pierden los 2 escudos. La mitad. Teníamos 60. 60 0. 60. Amarillo. ¿El amarillo? Amarillo lo tiene a rango 2. Va al ataque. Un solo hit. Un solo hit. Ahí está. Lo va de. Vamos. Tenemos que ir al café. No, el café no ve a nadie. No, no hay más ataque. Parece que no. Si atacó, bueno. O no. No, el café no ve a nadie. No sé si ataco o bueno, la verdad, no tengo. No, ahí me perdí. Quedé con la duda. Pero bueno. Si no me equivoco, el verde, el amarillo y el verde atacaron al amarillo. El rojo atacó al verde. Uy, ¿quién más? Y el café no atacó. Café no atacó, sí. Café no atacó el café. Y de hecho, no, pero café no lo tenía. No, café no lo tiene ni por. No, ni por si acaso. No, está bien. Está bien. Entonces recordemos que van 60-0. Siendo media hora. Y 4 TIE. 1, 2, 3, 4 TIE. Bien. Uno ya a la mitad. Los otros 3 completos. Exacto. Los otros 3 completos ya llevan una mitad. Y hasta el momento Pedro perdió 2 escudos, ¿no? En este minuto, a hoy, si quisiera dar vuelta a la partida, le están costando 3 tais. Sí. 3 tais completos. 3 tais completos. Y. Sí, estaba muy complicado para hoy. Vamos, ¿cuál es la maniobra? El rojo, no sé si logra pasar con un Setnor, pero no sé si quería... Lo veo complicado, porque aquí como que lo van a...
O sea, yo creo que... ¿Qué signos tienen? ¿Tres signos? ¿Tres no, tostallos feos? Dos. Tienen dos, no, no pasa. El cuatro con vuelta, pues que lo deje fuera del mat. Sale el map, sí, el cuadro con vuelta sale del map, con los dos. Sí, sale totalmente fuera del map, yo creo. Veamos qué pasa con el resto. El Xenor es como un poco complicado también. Sí. Quizá el café pudiera ser un 4 con vuelta, el amarillo pudiera ser un 4 con vuelta, ¿cachai? Café y amarillo, 4 con vuelta, los Xenor 2 lo veo complicado para esto. Yo diría que el rojo, pucha, es que no sé, no lo puedo visualizar bien, güey. No sé si pasa, güey. Yo me atrevería a decir que si es que llega a pasar, pues sí pasa con lo mínimo, güey. Pero no estoy seguro. No estoy seguro. Ya, Pedro ya tiene todo seteado. Veamos. Va con el negro. No, está revisando. Ya, bueno, el swan número 2 está claro que va a ser un hat hacia la derecha. Uh-huh. El azul con el blanco y compañía. Los que no atacaron en esta oportunidad por tener. La pregunta es cómo van a salir esto, el rojo sobre todo y el verde me tienen metido. Porque el amarillo y el café con el cuero con vuelta quedan bien, bueno. Entonces. Veamos qué pasa, quiero saber quién es. Yo la maniobra clara la tengo con el Swan 2. Swan 2, bueno, Jaro. Uno. Cambió el amarillo. Sí, cambió el amarillo. Cambió el amarillo, quizás tenía un 4 con vuelta. No, el 1 está buscando bloqueo. Sí. El verde. Foco. Ya no es 4 con vuelta para el amarillo, ojo. También rojo. Jar 1 hacia la izquierda. No, Jar 1 es un Jar 1. ¿Sí? Va el café. O sea, el amarillo, Jar 3. Dijo de aquí no salí, vamos bloqueando. Va a hacerlo chocar. Que el son 2 entra a pegar con todo. Va a pillar sin modificadores de nuevo. Ya se quedó mirándose ya con un foco, listo. Y ahora sí. Todo este swam, el swam 1-2, tiene que hacer un hard 1. Con el blanco, hard 1, perfecto, foco. Probable que el rojo no pueda ni salir de ahí. Quede montado, ¿no? Lo pilló súper bien, pero... ¡Ouch! La tiene complicada. El rojo la tiene súper complicada la veo. Oh, el rojo lo más probable es que se quede ahí mismo, güey. No le veo salida, güey. Veamos qué hizo, a ver. No. Listo, está posicionado. El killbox preparado. Obviamente. Va con el rojo. Hard 2. Choca y pisa la esteroide nuevamente. Pisa la esteroide y no vuelve a. No vuelve a atacar. Tiene que tirar el dado. Vamos a ver qué sale. Hit. Pierde un escudo. Rojo está entero. Veamos qué pasa con los demás. 5 recto para el verde. Queda ahí. Choca entre medio todo el swamp sin modificaciones. Queda diestra y siniestra. Y todos chocaron. Listo. Veamos, pues. Veamos el verde. El verde está entregado, bueno. El verde, el target ahora de... Va el café a café, rango 1. Café no tiene ni fanática, está con todos los. Está con todos los escudos.
No tiene modificadores. No lo necesita, no lo necesita. Un crítico. ¿Para qué más? Y... ¡Auch! Verde. ¿Qué pasó, don Verde? Don Verde te pasaría uno. Gasta el foco, pasaría un crítico. Sí, pasa un crítico. Sí. ¿Cuál es el crítico? Ah, no, el verde perdió un escudo. No, tenía escudo, ¿El verde? Sí, tenía escudo. Perdón, que atacó el café. Café tenía escudo. Mira, su tirada fue un hit y un crítico. Un crítico, no tiene modificadores. Y... ¡Oh, Nadis! Nadie. Nada. ¿Cómo defienden esos Tai? ¿Cómo esquivan esos Tai? Nos queda el ataque del 3, que va a ir a el verde de él. Al azul, parece. Azul. Está completo con escudo, con todo. Hit crítico. Y foco, pero no tiene modificadores. No tiene modificadores. Ah, sí tiene. Fanatical. ¿O no? Ah, está con... Sí, está con Fanatical ese. Fanatical, sí. ¿O no? Sí. Fanatical. Está con Fanatical, el verde. El verde. Y... pierde un escudo, mal azul. El azul pierde un escudo. Sería... Oye, la sacó súper bien, pero... Empiezan los ataques. Vamos. Amarillo no ataca. Rojo, verde no ataca. Tiene ataque con 5 Tai. 4 de los cuales tienen que ir a pegarle al verde para bajarlo. Vale, al primer ataque. Azul. Al verde, rango 1. Rango 1. Veamos ese ataque. 2 hit crítico. Un hit y un crítico, ¿ya? Va con 2 dados de defensa. Hoy ya no tiene nada. No. Hit crítico. Pasan los dos. Un hit y el crítico es un momento de... De expectación, no lo da vuelta, un Blinded Pilot. Blinded Pilot, está uno. ¿Quién va? El blanco. Lo tiene a rango 1 también. Ataque decisivo. Oh, 3 hits. Oh, se fue. 3 hits. Cayó ese. Y pasan los 3 hits. Y cae otro Tai más. El verde. En este momento está 80-0 la partida para 80-0. Y que quedan 3 Tai para atacar. Ah, sí, 3 Tai. Y que puedo focusear, si no me equivoco, fue focusear al rojo. Al azul le conviene focusear porque el café también lo tiene a rango. O van al rojo. Al rojo, si el rojo ya tiene un escudo menos, pues. Sí, el azul está lleno, sí. Sí, va al rojo, está bien, sí. Está bien el target. Veamos. No. Crítico. Para el rosado, al rojo. Pasa todo. Le entra un crítico. Le entra un crítico y está peligrándose de ahí. Damage engine. Todas sus cerradas aumentan la dificultad. El ataque del negro y el café. Al negro lo tiene a rango 1. A rango 1, sí, es a rango 1. Sí, lo tiene a rango 1. Va. Dos hits de un crítico. Y ojo que se puede ir acá. Y se fue otro Tai más para la casa. No, o sea. Otro Tai más. Fue una masacre, Swampmaster, pero Swampmaster imponiendo sus términos. Claro, imponiendo sus términos. ¿Y queda un ataque, si no me equivoco? ¿Queda el del café? Sí, le queda un ataque al café. El café. Puede elegir al café, da lo mismo.
Sí, pues ahí está, tiene los dos. Al café. Café a café, rango 1, sin modificadores ahora. Un golpe de knockout de esta ronda va. Sí. Va bien. Sí. Pasa un evade y un foco, pasa uno, pierde un escudo. Se recupera, quedan 20 minutos. 20 minutos, está ganando 100-0. No más, pues. Está ganando 120-0. 120-0. 120-0, weón. Muy, muy bien jugado por parte de Pedro. Pero dice ronda. Que lo sacó. Espérate. Dice que sacó qué. Pedro Burlet desconectó. Que Pedro me mandó. Yo, Pedro, para el tiempo. Sí. Para el tiempo. Ya está para detenido el tiempo. Dile que entre. Tranquilo. Oye, súper buena el bloqueo. El bloqueo que hizo Pedro. Mire, nosotros todos pensando que sí, que estaba bien que se fuera a esconder para allá y finalmente no está bien, pues bueno, no estuvo bueno. Quizás le convenía estar más en el campo abierto todavía bien, peleando con esos talles CF para que pudieran hacer un 5 recto con disparo hacia atrás. Veinte minutos, 120-0. 120-0, sí. Complicado. Encima aguantó súper bien los ataques de Ovillén, pues. No le sacó los puros escudos, no ni siquiera la mitad. Después vamos a revisar esa estadística, cuidado, porque sí, aquí, sí, como la de la... ¿Viste la estadística de de cómo se hace? Sí. De Choker de Sebastián, que podía, sí. Podía, o sea, su estadística que podía sacar 9 críticos, sacó 19. O sea, sí. Sacó sacó el 200% de que podía sacar. Sí. Ese fue el la gran diferencia, bueno. Sí, pasó mucho por... Ahí podemos decir que sí, se jugó bien. Y la estadística también estuvo ahí se a favor de uno de los dos jugadores. Lo voy a promover a Pedro. Que el Hart 3, yo insisto, Gabriel, el Hart 3, como está en la posición, el rojo podría haber quedado montado arriba de la piedra, al tiro. Lo cual no hubiera cambiado mucho con lo que pasó después, pero en ese momento, que no estaban dañados, yo creo que quizás tenía que haber llevado la pelea, bueno, en el centro de la mesa, donde hay más espacio, bueno. Si esos tais necesitan pasar de largo. Y acá Pedro lo acorraló, entonces, finalmente sí, ahora todavía tenía... Eso se acorraló solo, Obispo. Sí, por lo corralón lo hizo chocar, perdió los modificadores y chao. Cuando jugáis Swamp contra Swamp, el que tiene la iniciativa tiene un punto ganado, tío. Se va a mover primero, va a estar con todos sus modificadores y el resto lo va a chocar sin modificadores. Me he estado discutiendo, Gabriel. Ha puesto una cerveza, perfecto, listo. Yo te he puesto una cerveza y un lomito completo. La falta alemana, lo voy a cobrar acá. Ve el video después. Pero sí, yo creo que tenía que haber llevado la pelea al centro del mat. Ahí tenía espacio para pasar con unos restos. De hecho, sí, había mucho más espacio para pasar entre... Sí. Se demoró mucho en llegar a esa esquina, weón, y fue acorralado finalmente. De hecho, yo creo que la idea de él era que separar el SWAR de Pedro y dispararle tanto por delante como por detrás. Y Pedro no cayó en la trampa. Al final de la partida, no, mira, ve tú el video tranquilo, Gabriel. Y después me mandáis una foto si es que está en lo correcto. Y cuando quiera, si es que gana, viene a cobrar su premio. No hay problema, acá lo esperamos para el Grand Championship del 2021, eso sí. Que este año no lo dudamos. No, lo más probable es que este año no. O sea, bueno, supuestamente lo que se había conversado con el distribuidor es que los Grand Championship, por lo menos en Chile,
iban a quedar con fecha de noviembre. Noviembre, todos los noviembre, eso tenía entendido yo. Como estamos ahora en mayo y con este tema de la pandemia, el bicho maldito, difícil que se pueda realizar. Así que lo más probable es que si lo corren, podría jugarse nuevamente en enero o febrero. Y eso, pues. Así que ahí de nuevo, si es que va un gran championship improvisado, vienen para acá, el Gabriel me paga la apuesta que acaba de perder. Y quedamos todos tan amigos como siempre. Me gusta el lomito completo con ají, eso sí, ojo. Sí, es que avisar. Mira, por fin alguien que me apoya, Luciano, ¿te viste? Para tener 5 naves contra 8 también a lo mejor llevar los centros y ahí usar la torre trasera. Sí, efectivamente. Creo que me voy a dar por ganador esta apuesta. Yo no sé, yo no entro en discusiones ahí. Tengo. Le apuesto una cerveza a que me paga la apuesta de Gabriel. Me dio sed, güey. Ya veamos. He quedado completamente Pedro con sus dianes hacia cualquier parte, porque la verdad que no sé dónde están mirando. Ah, en posición de las naves, perfecto. Sí, la posición de las naves. 17 minutos, está revisando. 120-0. Vamos a ver cómo salen de ahí esos TIE SF, así que les da algún respiro. Le cuesta 5 TIE a Obi para poder pasar adelante. Tiene que bajar 2 por turno. Sí. 2 por turno. Complicado. El amarillo. Va, cuatro, amarillo. 4 con vuelta. 4 con vuelta. Se estresa. No le da respiro, pero a eso está ahí. También 4 con vuelta. 4 con vuelta. Sí, dijo. Te quisiste meter conmigo. Aquí estoy, papito. Aquí te espero. Recordemos que estos jugadores ya se habían enfrentado. Sí. Y había ganado Obi Uyan. Uyan, sí. Sí. Veamos qué hace el son número 2. Hard 3. Un poco. No creo que todos hagan Hard 3, porque si no, que han montado. No, Hard 2. El azul sí puede. No, si el azul puede. Pero ni el rosado ni el negrito puede. Yo creo que van a salir hacia adelante. Eso. Sí, van a salir hacia adelante, sí, para bloquearlo. Sí, justamente. Hacia adelante. Qué manera de volar ese Suar sin chocar. Impresionante. Me recuerda a su humilde jugador que le dice el intrépido, weón. Bueno. Nunca aprendió de él. Vamos. Perfecto. Veamos los movimientos de hoy. Hoy, choca. Uno recto, choca nuevamente. Y Bank 1, choca. Un poco entregado hoy, yo creo que está ya jugando. Va al cadete número 8, el negro, rango 1. Sin modificadores. Sí, ya no está buscando mucho objetivo, bueno, está pegando cualquiera, se está con el escudo completo. Sí, este café. Café negro. ¿Café negro? Sí, café negro. Escudo del 8. Hit. 2 hit. Va a la defensa de Pedro. Pedro va con 3 dados. Podría dejar pasar y pasar el escudo. Podría gastar. Lo deja pasar. A ver el escudo. Ese es al azul. Sí, azul A. Voy a pegarle a cualquiera. Verde, weón, le voy a pegar. No, café a verde. Rango 2. No, de azul a verde. Rango 1. Sí, acá. Ahí va.
Perfecto, tiene nada. Nada. Sería todo. Eso es el ataque, Pedro. ¿Quién quedó sin escudo? ¿Entrevido? El número 8, el negro. El negro quedó sin escudo. Veamos. Van a focusear al azulito, po. Va rosado al azul, rango 1. Va con 3 nomás, po, pero no sé, coloso. Y con 4 dado ya. Claro. Oh. Hit, foco. 3 hit. 3 hit. Por cambio. Pasan 2. Al azul, ¿no es cierto? Al azul. Pierde todo el escudo. No. No. Estaba completo. Estaba completo, sí. Veamos quién va a pegar ahora. Negro. Negro. Rango 1 de nuevo al azul. Y tiene. ¡Oh! Hit, 2 hit. Gasta el foco. Tiene los dos dados de defensa de hoy. Blanquea totalmente. Okay. Así que pierde un escudo. Te gana la mitad de los puntos. 140-0. Quedó dos. Vamos a ver si Pedro mantiene la estadística de bajar un time por engage. Quedan 12 minutos. Rojo no lo tiene, Narco. No, rojo no lo tiene. Rojo no lo tiene, señor. Amarillo y café podrían disparar. A rango 3. ¿Va el café? A rango 2. Rango 2. Sí, rango 2. Perdón, yo pensé que lo tenía rango 3. Rango 2. No va el café. Ah, cambió de target, va al café. Si le puede sacar lo. Yo hubiera seguido pegándola. Yo hubiera pegado la azul, güey, de no. Nada. Ya los dadioses le dijeron que parara de usar. Sí. Rango 3 al azul. O el azul. Dos versus 3. No tiene nada, o sí, no tiene modificadores. No, sí. Sería. Perfecto, otra ronda para Pedro. Quedan 10 minutos. Pedro no tiene, ha perdido alguno de los escudos. Pero no, 30, no ha perdido 30. Puntos. Pero aquí ya no estamos por punto, pero es importante. Pedro está a un paso de la final, 140-0. 10 minutos, a menos que pase una verdadera tragedia, güey. Es difícil que pierda. Claro, algo que justo se quedó que ideal, y bueno, el 6 de su nada hacia afuera. Claro. Bueno, todo puede pasar. Bueno, ya poco ya. Entonces, hoy día a las 9 de la noche de la chilena, o sea, en 3 horas y media más. Estamos con la otra semifinal. Chopper está en esa semifinal. Vamos a transmitir. Vamos. Tanto está ahí. Tanto está ahí. Veamos qué pasa. Está. Bueno, repasemos, pues, güey. Tenemos pocos espectadores, güey, para este tremendo triunfo, güey. Estamos sí. Viendo una cátedra, como se vuela el sol. ¿Cómo se vuela el sol? Sí, o hay una cátedra. Por parte de los dos jugadores, los dos han volado bien. Sí. Pero uno se encontró con los choques de. Sí.
Quedan 8 minutos, no debería decir que esta es la última ronda. Yo vi, tampoco puedo focusear con todos sus types, puedo focusear a una sola nave. Y eso es esencial en un Swarm. Sí. La verdad es que todos los types son iguales, weón. Bueno. Sí, salvo sí. Por la línea roja que tienen los types SF, weón. Bueno. Sí. La diferencia del conector de la ala. De la ala son distintos. Los TSF es como que tuviera una rosca, weón. Voy a ver una de mis miniaturas de las naves. Sí, efectivamente lo puedo probar. Perfecto. Non Swamp Leader imponiéndose 140-0. Obi-Wan. Por eso. Obi-Wan, que recordemos, viene de. Viene de eliminar a Guillermo Saona. No nos olvidaremos de eso. Eliminarlo en la ronda anterior. Pues se pongo Pedro Pulgar. Elimina hoy. Diciendo, hey, hasta acá no me llegaste. Yo sigo. Yo soy el verdadero almuerzo. Almuerzo, claro. Ratificó el líder. Muy buena partida. Sí, buena partida, chico. Es que el Imperio solo tenía presupuesto para pintura negra y roja. Se acabó. Le habían destruido dos estrellas de la muerte y dijeron, no tenemos más plata, señores. ¿Qué hacemos? Ahí salió un buen, dijo, se va a vengar, Guillermo. Mira, esto queremos ver. Esto queremos me vengaré. Sí, vamos a ver la segunda parte. Guille, el regreso. Guille contraataca. Sí, la vamos a saber. Es otra transmisión. Guille contraataca. Se mueven, esperando nuevamente el choque. Van a volver a chocar acá. El azul hace un Bank 3. Dijo, yo ya jugué mi papel. No tengo nada más que hacer aquí en esta batalla. Me pongo un foco. Blanco. 4 con vuelta. Dice, yo también quiero pegarle a alguien. He chocado mucho. Sí. Acuérdense, siguiendo las maniobras verdes. Verde hojar 1. Está buscando un bloqueo. Medio hambre. Paso la hizo. El rojo. Debo tomar 11. 2. Oh, choca. No, ahora se está buscando un bloqueo así. Ya, bueno, quedan 2 types que se muevan. El rosado y el negro. Rosado. Zednor 2. Van 2. Zednor 2. Zestresa. Listo. Y Zednor también. Zednor 2 al negro. Ya me rimbeamos. ¿Qué es lo que hizo hoy? Va con. Hasta hoy. Uno recto choca. Choca de nuevo. Y café, uno recto choca de nuevo. No choca. Ese no choca. Quedan 4 minutos con 30 segundos. Pero el café no puede usar Fanatical. No, café no. Va azul a rojo. Al rojo, ya. Sí, rojo está sin modificador y unos cubos menos. Dijo, y ahora sí que te bajo. Vamos a ver. La verdad es que esta batalla existe en el universo de Disney. Dos hit. No tiene fanática. Es el 5. Sí tenía fanática. Oh. Ah, pero no tenía foco. Pasan los dos. Entrega por primera vez en toda la partida puntos. Pero faltando 3 minutos.
Café. Café, 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 café. Va a ir al rojo, debería ir al rojo. Yo creo, sí, lo tiene a rango 2. Acá es de 1, rango 2. Veamos, señor. No, va al verde. Va al... Que también le puede sacar la vida. ¿A cuál va? Al verde. Ah, ya. Lo tiene a rango 1, ahí va. Uf. Gasta el foco, 2 hits. Se pone el ataque y vuelta. Saco el foco. Sí, señor. Sí, señor. ¿Se ocupa el foco o no? Podría ocuparlo, uno de los puntos, no, pero lo pasa. Si ya quedan 2 minutos, dijo, no, va a atacar de vuelta y ya es muy difícil que remonte. Bueno, va negrito, no sé si es negro, es verde. Verde parece que a rango 1 al café. Uh-huh. Entonces, al verde le pasaron los 2 daños, entonces le sacó la mitad. Sí. Sí, es que no pasó las cartas. Al negro, al negro. ¿Al negro? Sí. Ahí está. Ah, no, es que ahí lo cambió. Ahí lo cambió al café, no, la era verdad. Al verde, ¿viste? El verde, es al verde. Sí, le pasó el daño, entregó la mitad. Perfecto, y tiene hit, gasta el foco para 2 hits. Va, café se tiene que defender. Afecta con 2 escudos. Un escudo más. Un escudo más. Ahora tiene que aguantar 3 ataques atrás, sin modificadores. Pero parece que va a ir el amarillo. ¿No? ¿Qué va a hacer, señor? La más negrito, que está estresado detrás. ¿A quién de los dos le va a pegar, señor? Puede pegarle a cualquiera o algo. Va al azul. Va al azul. Está sin escudo. Sin escudo el azul. Y un hit solamente. Sí, porque se estresó. Sí. Ok, pasa. Pasa. Queda uno. Queda uno. Va el rosado. Va el azul de nuevo. Nada, rango 2. Rango 1. Rango 1. Sí, rango 1. Ok. Rango 1. Y tiene 2 hits. 2 hits. Tiene que evadirlo, si no se va. Pasan se los va. Dos. Pasan los 2. Quedan 30 segundos, quedan 2 ataques más. Empieza el ataque, el café, al café, rango 1. Sin modificador está atacando. Veamos. 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 Veamos cómo va. Un crítico, nada más. Podría sacar la mitad. No, nada, y queda por último ataque, no, 2 últimos ataques, son 2, el blanco y el amarillo queda. A rango 3. Blanco, rango 3. Se acabó el tiempo. Blanco, rango 3, va con 2 dados, sin modificadores. Un hit para Pedro. A rango 3, le falta un 2, ahí va el otro, ya lo va a ir. 3, vale. Y último ataque, amarillo, lo tiene el rango 2 al café. Sí. 2 contra 2. Y 2 hits. 2 hits, le quiere sacar la mitad de los puntos, Pedro, no se va contento si no lo saca. Y se lleva la mitad de los puntos. Se lleva la mitad de los puntos. Entonces fue 180 a 26, si no me equivoco. Sí, 180. 180 a 26. Perfecto. Vamos con la entrevista de los jugadores. Chicos, no se vayan. Espérennos un segundo. Voy a mutear acá. Sí, yo también me voy a mutear acá.
Vamos a seguir con la entrevista. Yo la verdad no entendí hasta por acá, hasta la esquina. Porque. Hola, no chicos. Sé. Muy buena partida, está? Chicos. Un enfrentamiento usual, la venganza, el imperio contraataca. Sí, el imperio contraataca. ¿Cómo la vivieron, sí, chicos? Estamos justo. ¿Pedro? Tengo acá, sí, que tengo acá fue bastante, bastante fuerte porque los dados estuvieron bastante acertados. Sí, sí, podemos decir que en un turno incluso te llegaste a caer de lo fuerte que pegaste, sí. Sí, sí. No, mira, ahí estamos revisando ahí la estadística de los dados. Sí, yo la estoy revisando la estadística acá, sí. A ver cómo salió, ¿eh? Justo les iba a preguntar que cómo había quedado en esas estadísticas. Acá está el rojo. El rojo de 3 focos, esperado. Focos 3, esperado 1,5. Mira, el 33% a de ver. Hit. Acá sí. El gato blanco. 47% de hit. 19% de ojo. Sí. Harto hit sobre la media. 45% de evade, el rojo. Sí, exacto. 45 sobre la media, los hits y los evade, sobre lo esperado. Los míos, 35% de hit y 38% sí. De evade. También estuvieron sobre la media, la verdad, pero claramente la varianza se inclinó hacia un lado, estuvo súper bien, súper entretenido. Sí, era una partida que tenía que ser bastante sangrienta, de todas maneras. Sí, sí, sí. No, sí. Quizás no debería haberte ido a encerrar allá en la esquina, quizás en campo abierto. Que le dije a Obi, sí, ¿no? Sí, dije, pero igual... Desde que acá ibas a cerrar. Todo el mérito de Pedro, sí, tal cual, no... No sé, planteé mal la partida, pero igual todo el mérito de Pedro que después me encerró y me quedé allí. Pues. Sí, te encerré. Sí, ¿cómo? Lo encerré completamente. ¿Cómo? Oye, ay, y después ya no hubo salida. Pedro, está en semifinales ya, güey. Está en la final. Sí, ya. Está en la final. Está en la final. ¿La final mañana? En la final, mañana juego contra Sebas o contra ti, creo, ¿no? Contra jugador incógnito. El jugador incógnito, el innombrable. El innombrable, Voldemort, el Voldemort de Chile. Bueno. Oye, bueno, Pedrito, Pedro. Buena suerte mañana, ¿eh? Gracias, Obi. Felicitaciones, Obi. Buen juego. Felicitaciones, Pedro. Terminamos con muchos sueños. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muy buena partida. Hasta más tarde, ¿no? Juegan la partida con Sebas, ¿no? Sí. Sí, a las 8 allá en Perú, a las 9 acá en Chile, a las 10 en Argentina. Perfecto. Buenísimo. Ya, cuídense, vale, chicos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Trépido al Discord. Y aquí estamos. Oye. Silénciate en el TTS. Listo. Muchas gracias a todos por habernos seguido en esta transmisión. Entretenido. Nos vemos en 3 horas más. Sí, en 3 horitas más. No, 3 horitas más, sí, no 3 horitas más, sí, sí, más o menos. Sí. 3 horitas más. Sí, a las 9, ahí a la hora de las noticias, para que no vean noticias. Sí, sale el próximo finalista para el día de mañana, que se tendría que enfrentar a Pedro Pulgar por la final de la Liga Santiago TTS Chile 2020. Saludos, buenas noches. Muchas gracias por vernos. Chao, chicos. Nos vemos más tarde.